Hola amigos de La Oveja Trasquilada, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro canal. En esta ocasión les quiero presumir nuestro pequeño huerto. Y en esta ocasión también hemos decidido por cultivar solamente maíz. Nuestra milpa, nuestras matitas de elote. Y miren, aquí están ya, han de tener unos 20 días más o menos, entre 20 y 30 días. Lo sembraron mi mamá y mi hijita, se pusieron a sembrarlos. Bueno, primero hay que arreglar un poco, aquí necesitamos cercar porque tenemos mascotas como aquí Corazón que nos viene a saludar, pero también y sobre todo tenemos gallinas. Entonces cuando las gallinas salen empiezan a escarbar y es posible que maltraten la milpa o incluso la dañen bastante, que ya no pueda recuperar, ya no pueda crecer, sobre todo cuando es pequeña. Entonces se tuvo que cerrar y bueno, es una pequeña área en la cual estamos poniendo unas matitas de maíz y también semillas de calabaza de Castilla. Es una calabaza muy grande que acostumbramos comer en dulce. Y bueno, yo espero también en fechas próximas, ya mañana, pasado mañana, estar deshiervando. Es un poco difícil porque bueno, es cansado, aunque es la milpa poquita, pues sí lleva su trabajo. Y bueno, ahí voy a tener que destinar unas cuantas horas y unas cuantas calorías a deshiervar y a poner un poco de tierra a la milpa. Y también mi mamá consiguió un poco de abono para aplicar. Yo soy de la idea de no aplicar abono químico, pero bueno, es su proyecto de mi señora madre y es así como le gustaría que se abonara directamente con abonos nitrogenados y sulfatados. Y bueno, mi idea es más que nada sembrar también, acompañar este cultivo de milpa con unos cuantos plantitas de frijol. El frijol es una planta que abona de manera natural la tierra porque en sus raíces se forman los llamados nódulos nitrogenados. Entonces se está convirtiendo el nitrógeno que se encuentra en el aire a una forma que es fácilmente asimilable por las plantas. Entonces es una forma de abonar de manera natural nuestros cultivos. Y bueno amigos, la invitación está hecha para que ustedes también hagan su cultivo en casa. Realmente es algo sencillo, no tiene que ser, no requieren maquinaria, no requieren nada en especial. Lo más importante es atreverse, empezar a cultivar su tierra, empezar a mover un poquito pues la tierra que tenemos. Tenemos un pequeño espacio, es importante que le dé luz. El sol va a ser la energía que va a hacer crecer nuestras plantas. Obviamente que tenga también agua. Estoy sembrando aquí en el mes de julio, que es cuando empiezan las lluvias, el temporal en la región donde yo vivo. Aquí debe de estar unos 5 meses más o menos, 4 o 5 meses con lluvia, creo que 5 al menos, y el tiempo suficiente para que crezca la milpa y bueno, poder disfrutar nuestros elotitos.